Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González y hoy les traigo un nuevo video. ¿Qué pasa mi gente? Acabo de llegar a mi casa. Esta intro la estoy grabando al revés porque me tuve que ir apurado en la mañana, así que la estamos grabando ahora después de haber grabado un tremendo video, mi gente. El remix del año. Uno de los mejores remix que ha habido en la historia de la música urbana chilena. Ponle remix. Si el tema original ya era un éxito, imagínense el remix. Porque va. A ver, ojalá que no se me olvide ninguno. Balbi el Chamaco, El Bai y Marcianeke, que eran los originales. Y le sumaron a Young Sister, Cris MJ. Uy, quedé corto ya. El Forest, Jairo Vera, Franco el Gorila, Harry Natch, Pailita y Juliano Sosa, que no estuvo obviamente en este backstage, pero va a salir en la canción. El Balbi fue a grabar allá a Estados Unidos y va a estar mi gente. Así que tremendo temazo se sacó Balbi el Chamaco. Obviamente tenía que estar yo ahí para mostrarles a ustedes todo lo que pasó. Muy entretenido, estuvimos grabando ahí detrás de cámara. Ustedes saben, leseando con los artistas. Y salió un video muy entretenido. Por eso estoy súper agotado. Estuve todo el día allá. Pero aún me queda un poquito de energía para hacerles esta intro. Así que eso, mi gente. Ustedes saben, siempre ando con Monster Energy presente. Ahí más adelante van a ver que le llevé una latita a los cabros. La saqué en el momento preciso, que estaban cagados de sed. Y también tenemos nuevo auspiciador, mi gente. Hablamos de Emporio MV Chile. La mejor ropa top quality pueden encontrar ahí de todas las marcas. Poleras, polerones, en verdad vayan a darse una vuelta. Acá está el Instagram, tremendos precios que tienen los chiquillos, full confiable. Ahí le hablan, ven cómo quieren que se lo entreguen, pero siempre va a llegar ahí a sus manitos. Tremendos productos que tienen los chiquillos. Emporio MV Chile, ya lo saben, imposible no seguirlo, mi gente. Acá está el Insta. Y ahora sí, suscríbanse y empiece una nueva aventura, el backstage de Ponle Remix. Vamos para allá. Grabando y bueno, iban a maquillar a Cris MJ, pero lo mandaron a afeitarse porque parece que llegó muy bigotón. ¿Qué pasa, Cris? ¿Por qué no? Hoy te mandaron a afeitarte. ¿Y por qué? ¿No te puedes maquillar con bigote? O sea, si me quisieran maquillar a mí, está cagado. Oh, rey, estáis viejo ya, bigotón. ¿Cómo has cambiado las cosas? Pero bueno. Todo para verse chulito, verse bonito. Me vieron cara de viejo, Anda, man, anda a afeitarte, le dijeron. De ahí te vamos a grabar cómo te afeitas, mi rey. Está igual que el tío, póngale, pero no va. No, pero es que a lo mejor quería tener este bigote, el no, bici. no, Es, yo no. creo que esa es la razón que se lo está dejando. Yo, Pero te falta, no, te faltan años. ¿Vos te sacás uno con esa agua de cera? No, ¿te lo sacáis con cera? Sí, que no me quede marcado. Pero esa weá duele mucho. La primera vez que me afeité yo fue con cera y la sufrí. No. Pero. ¿Y te la conseguiste ahora o la trajiste? Sí, la conseguí ahora, la conseguí, la venía. Yo cantaba así, con Ya. bigote nomás y a matar. Ya, mi rey, ahí te voy a agarrar cuando estés maquillando. Sigue afeitándose nomás. El secreto de Cris MJ. Este tipo igual tiene su facha, ¿no? ¿No, señora? Sí, señorita. Sí. No necesita tanto maquillaje. Está bien. Una vez No, nomás. Déselo ahí. No, vaya a salir con gorro Cris hoy día o te vaya a pegar su peinadita. Ahí vamos a ver qué pasa con el barbero. Andan a cortar el pelo aquí. Hola. Ya, mi rey. Lo dejo entonces ahí, lo van a maquillar Cris MJ. El secreto detrás de los artistas, no, pero Cris, hay unos que necesitan más, sí. ¿Para qué vamos a andar con weón? Hay unos que necesitan horas, ¿sí o no? Admítalo, No, admítalo. eres lindo. No, pero otro, hay unos que van, hay que Sí, trabajar hay que más. picar. Sí, ¿para qué vamos a andar con cosas? No hay caso. La cámara es de Mi gente, seguimos grabando. Aquí me encontré con la máquina, Franco el Gorila. ¿Cómo estamos, mi rey? ¿Cuánto whisky sin ver, no? Oye, te miraste muy curado ese día, Franco. ¿Cuántos pitos sin vernos? Ahora tenemos con otro
con otro vicio, no, yo no la hago eso. Con otro vicio, tú. ¿No? Esto ya es legal, papi. Sí. Esto lo están legalizando y pronto será legal aquí en Chile y en el mundo entero. Esa, el mensaje de Franco el Gorila ahí, sí, que la legalice. ¿Cuántos de esos, a ver, podemos, cuántos de esos al día, Franco, para ser sincero? Lo necesario. Ya, siempre, pero para el video siempre es necesario. Para, vaya, para los videos, para bañarse, para todo. Es necesario. Claro, sí o no. Tú soy bueno para hacer videos en la ducha, igual. Cuando, sobre todo cuando estás diciendo de, el tiempo de tiraera, sí, lo grabáis en la ducha. Cuando me levanto, Ceci, me pongo y me grabo en la ducha. Bueno, hoy el video que hicimos le ha ido bien. Tiene ya más de 100.000 visitas como en 2 días. Pero si están pegados, papi. Tremendo sí. Personaje, cómo no. No, y aparte quedó bueno porque la entrevista quedó como entretenida, más encima tomando ahí. ¿Viste la intro que hice ahí en la piscina? Oye, me quedó cabrón y en verdad el evento fue bien también. Y lo que tú haces está bien, si tú sabes que estás duro. Y no, y bacán que te inviten a estos videos igual. Te tienen bien considerado. No, igual el agradecido de la generación chilena que en verdad el Bay, el Baldi, todos los chamacos nuevos. Estamos aquí. Bueno, Jairo Vera, ¿lo conocí Jairo Vera o no? Sí, todos aparecen puros duros, mira. Bueno, Jairo, ahí vamos a entrevistar a Jairo, ya lo había saludado, pero de ahí lo vamos a entrevistar. Cuando venga, bueno, no sé, Wisin, Arcángel, yo creo que Wisin, Arcángel son como tus mejores amigos en la música igual. Porque siempre te vemos junto con ellos. La verdad que tengo muchos amigos que a veces yo no subo nada a las redes, pero tengo muchas buenas amistades en el género, que yo creo que todo el género, no tengo ahora mismo decir que no puedo decir ahora mismo que tengo una mala energía hacia alguien. Los que saben lo que pasó y que con fulano y el otro, pero realmente yo le deseo lo mejor. Yo no estoy en decir que aquel no tiene o el otro sí, ¿me entiendes? Sí. Yo en verdad es apoyar lo que estamos haciendo todos. Bueno, cuando ellos vengan y quieran grabar con chilenos, yo creo que al primero que le van a preguntar a Franco el Gorila, oye, Franco, ¿con quién puedo grabar? No, es que lo hacen. Bueno. Sí, me preguntan, mira, ¿con quién es este, con quién es lo otro? Y yo, pues mira, este es bueno. Bueno, Franco, es como ahí la conexión que tenemos. Así que, bacán, Franco, por la buena onda. De ahí te vamos a seguir grabando en el backstage y todo el cuento. Era más que nada la entrevista de introducción, así que seguimos, mi gente, aquí recorriendo la casa. Jairo, ¿qué pasó? Me bajo un pito, compañero, me va a pasar mi bebé. ¿Qué te pasó? Visto, no. Hermano, gracias. Jairo le fumó un pito a Franco el Gorila. El sueño cumplido. Y era. Lo más cerca que mandar desde allá en Chile. Oye, ¿te has maquillado hoy día, no? Sí, hoy día maquillado. No. ¿Te entrevisto después entonces? Sí, porque todo el día. ¿Por qué todo el día quieren maquillarse primero antes de ser entrevistado? ¿Qué le está pasando a la gente? Ser un vivo. Están cada vez más feos, parece que. Sí. No, pero Jairo, vamos a entrevistar antes de y después ve. Para que vean el cambio. Sí, antes y después, antes. ¿Cómo estamos? No, mi rey. Usted está pero en el ojo del huracán. ¿Qué pasa realmente contigo? No sé qué igual. Te vincularon. Sí, me vincularon. Te vincularon con muchos nombres. Pero ¿es verdad o no es verdad las cosas que se comentan? No, nada. ¿Algunas sí, algunas no? Sí. Nada, dejan de involucrar a Jairo Vera. Sí. Pero igual. Igual me siento. Igual entre mí, a la verdad. A mí al menos me gusta la comida. ¿Le gusta ahí? O sea, yo no me gusta. Hoy en día a mí en mi canal no me gusta tanto kombucha. Antes quizás era más kombucha, pero yo me divierto viendo así. Y yo me sorprendo, digo, Jairo Vera. ¿Qué es lo que anda? No, me metieron en pura guapa. Me metieron en pura música. Ya, pero no, Jairo Vera. Vamos a salir con pura música. Eso, ya, bacán. Después estamos a grabar ahí para que sea más bonito. No, pero Jairo siempre bien presentadito ahí, así que. No, Jairo. Llegamos ahí. Lo vamos a ver. Llegamos con el pijama. Sí, ¿así vaya a salir? ¿Estás en verde ropa? ¿Qué tal? ¿Qué hoy día? Traje un terno. Uy, ya después estamos a hablar ahí. Bueno, no en pelota, estamos a hablar con el tipo poniendo del terno. En pelota igual va. Eso, nunca antes visto Jairo Vera en terno. ¿O si salió con terno? En la cura junta. En la junta, ¿verdad? Sí, nos vimos ahí. No, pero esa es del bye. Bye, te tengo algo. Mira esta. No, sí. Antes no, usaban esas, sí. Está de la Bayritan. Oye, pero. La Bayritan es medio. ¿Es con terno o es con terno la cosa, Malvin? Esta, o. Bayritan más. Sí.
Esta está bacán, voy a probármela. Papi, espera, espera. Porque no sabía, Baldi se gastó el ticket en el video, compró sí. ropa para todo el mundo. Está loco. Óyeme, está loco. Pero óyeme. Un riñón y medio. Y riñón y medio y 20 millones aparte. O sea, 20 aparte del riñón. ¿Y qué viendo? Bien, Baldi. El video, oye, el video más caro de los caros de ya. Sí, no existe. Ya, no, pero vean qué muñeca. Pero que chuparla, me anda. Bueno, vamos a ver quién se va a poner esta ropita. ¿Dónde está la... Miren esos zapatitos, mi gente. Ustedes pensarán que es un príncipe. Pero es el rey. ¿Cómo está, mi rey? ¿Cómo está? El rey del mambo. Está eligiendo su voz. Sí, mira, aquí estoy con Treino. ¿Qué va a elegir hoy día? No sé, pues si estoy viendo recién, porque es una pregunta tonta. Perdón, perdóneme. Pero qué flow busca, exótico. No, exótico. Sí. Hoy me dijeron tienes que ir exótico. Pero trajiste la del príncipe. ¿Sí? No, sí. Es que vengo de la oficina, pues bueno. Ah, bueno. Sí, pues, Milano. Milano. Bacán, mi rey. Qué chaveme. Sí, yo. Sí. Igual. Al rato no lo veía. Desde el Benji. ¿Verdad? Sí, pues cuando este no era tan famoso, te acordé, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando Marciana, que no era tan famoso. No era tan famoso. Está pero recién ahora, sonando. Sí, ahora continúe. Está brígido. Le ha pasado a todos, sí. ¿Hasta vos? No, sí. Ahora hay que pillarlo en los videos, de ahí no, lo vamos a entrevistar, sí, yo creo. Pero está bien. Sí. No sirve a todos, ¿cierto? Sí, bueno, que suene. Pero que suene. ¿Te Dragon Ball Z le gusta a usted? ¿Usted más del tiempo es Chavo los 8? Ah, oh, perdón. No. No empecemos con esa broma tan infantil. No, elija nomás. Oye, marca chilena, ¿quién es Reino, de la? Reino y aquí el hombre del señor Globo. Bacán. Está el corte. Upa. Ese es el corte, dice. Ese es el corte. Es el cortecito. Pues se te queda buena voz. Sí, ¿sabes lo que voy a hacer? Cuando me ponga la otra con ropa voy a ver. Porque ahora como con este así como con una copia. Claro, no. ¿Puedes exotiquear? Asesórenlo, por favor. Asesor, eso. ¿Con ese o con este? Mira. Con este mejor, yo creo. Upa. No, son engañan porque son anchos de sisa, pero de adentro. Pero el Forest está flaquido. No, si me queda hasta suelto el cinturón. Sí, ah, sí, te lo puedo manchar. Aquí, mira, pasa igual. Una marca. Una marca. Así. Como el cuadro de. Póngale nomás, mi rey. Qué elegante, compadre. Usted sabe que vengo de la oficina, entonces. Ahí está. Este es como un flow entre rockero urbano, la marca, ¿o no? Halloween, ¿no? Mira, yo soy de jugar con todos los elementos que me gustan. Todo es la misma prenda, hermano. Bueno. Exotical, mira. Usted tira línea, ¿no? Sí. ¿No venía con baile del polero? Miren, un exotiqueo. ¿Usted lo? Yo. Cacho de esa mano. ¿Cómo los de Michael? Ay, coño. Oh, yeah. No, pero me lo voy a poner por otro lado. Porque esto me está moviendo mucho. Sí, no, suficiente material con este baile, ya. Sí, lo vamos a estar después, ya. Para que guarde los pasos. Seguimos aquí, mi gente. No, llegaron los productores del momento. No. Salieron en mi último video, ¿lo vieron o no? Oye, sí. El baby shower de Malito. ¿Cómo están, cabrón? Buena, los de la musa. El toro. Oye, sí. Me la robaste con el 6-9 al revés. El 6-9 del toro. Se la robó. Se viene el nuevo video, cabrón. Bueno, ¿producieron ustedes acá este tema? Hemos grabado cualquier la posición. Grabaron voces. Buena. ¿Quién le metió mejor? ¿Quién le metió? ¿Qué pasa, hermano? Bueno, Harry. De ahí vamos a entrevistar a Harry. De ahí, de ahí. ¿Qué corte GTA, sí o no? ¿Por qué corte GTA? Demasiado. Ah, sí, parece casa de GTA. Sí, esta es la casa del Balbi, ¿vos sabías? ¿No habían venido? Sí. Sí. Yo pensé que era el bicho. No, después de Porle original se compró esta casa y ahora con el remix se va a ir para otro lado, sí. Sí, según él. Así que la ha ido bien al Balbi. Sí. Oye, se vienen cositas. Ahí nos vemos, cabrón. Lo vamos a seguir en el video. Chiquito, una ficha. El rey del toro. Pero gané yo, sí, más rankeado. Oye, quedé como el más rankeado. Es que tu paso. Ahí, ahí. Oye, mano, es que tu paso así, corte Balbi, demasiado. Pesado, sí. Todo así, hay que jugar. Contigo, maldad, conmigo se va, la noche se nota.
birricín. Oye, ¿qué están? Alimentando a la realeza, pues. Como los críos. ¿Tú sabes? El rey alimentando al el rey, cachorro. El rey y el príncipe. El cachorro, el mambo. Se cagó solo. El príncipe, ¿no? El príncipe. Ya le heredaste ese puesto, Forest. No, se lo ganó. ¿O se lo está atribuyendo solo? No, no, se lo ganó solo. Se lo ganó, sí. No, de mis favoritos, los dos. Se lo ganó. Está bien. No, y ese día cuando te ganaste en la junta el premio, estaba llorando. ¿Por qué no a mí? No, yo le dije. ¿Por qué no fui yo? Para otro año, Jairo era. Se lo tiene que ganar, sí o no. Sí, sí. Ahora, hay hartos, el Balbi también, el Byron. Sí, ahí está sí. Difícil la competencia. Si es que yo no saco tema, puede que se lo gane. Ah, claro, habría que retirarte. Eso es la huevo. No. Saco su ego. Todo no, es que Forrest es tan humilde que aunque diga eso uno. Va a ganar igual. Pues, oye, está bueno, el Cáteres, sí, mira. Pasito jamón, queso. Oye, este paquete al ladrón. No, si me hago más, pues si tengo usted, otro. No tomé ni desayuno aquí. Oye, pero me lo quité cuando lo voy a echar a la. A ver, toma, ve un poquito. Mira, así se. Póngale nomás. Compartiendo. Sí. ¿Usted me daría la boquita, me daría sonar. Tan rico que pone. Oh. Gracias. Tomás. Súper rico tus panes. Gran Catering Barbie. No hay guay, sushi, no hay que ser pelado. Pero también, pancito con. ¿Qué le echaste al pan, hermano? ¿Te gusta con chanchito, no? Bueno, Ford está loco. Mira, sacando fotitos a mi amigo. ¿Cómo era su nombre, Rey? By G, hermano. By G, el fotógrafo. Si me acuerdo que me dijo el fotógrafo del género. El fotógrafo del género. Se anda pelando con todo, sí. ¿Con pelando? Pelando, pero brígido. Dijo de que Jairo Vera dijo que este se lo. Sí, pues Jairo Vera, ¿qué hace usted con Jairo Vera, que es su heredero? Metió en polémica, que estuvo con esta otra. ¿Qué sucede realmente? Es joven, pues. Tiene la oreja. No, pero es joven, tiene que experimentar. Un hombre soltero, menor de edad, 17 años. Tiene derecho a mandarse todas las cagas del mundo. Usted hace, no, usted siempre yo fue no. Serio. ¿Sí? Usted partió bien. Yo me acuerdo cuando era pelado así. Vamos a sacar del. Un tema, ¿cómo se llama? Un tema bueno que tenía. No le andamos de pana. Difícil de que tenga uno bueno. No, era. ¿Por más que te hacen? No, ese más, tío. De ese disco andamos de pana. Hay uno que me gusta. ¿Solo? No tengo, yo no solo ahí. Sí, como de carrete, como de arte, no sé. Puta, se me olvidó. Hoy me lanzo, güey. Hoy me lanzo. Es que sé lo que pasa. El remix de ese. Es que lo solté justo después del de Panamá. Se lo comió. Es verdad. Se lo comió, pero así, gris. ¿Qué vamos a hacer pronto? ¿Cuál es un dog? ¿Por qué vamos a sorprender? ¿Cuándo me? ¿Va a invitar a una gira? ¿Cuándo vamos? Lo que tú crees. Ya. Lo que tú crees. Bueno, si la gira en Dubái, obviamente. No, vamos. ¿Para Qatar? Sí, 2022. No, no vaya a ir ahí a Vaina. No, pero vaya en van, ¿tú qué? No, ¿qué guay te creí? En... ¿Qué te creí vos? Está... Bueno, para el whisky, Franco, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí. Pero hoy día dijo que andaba... No te veo mucho realmente. Una buena palabra. Para la hierbita hoy día. ¿Cuáles son sus vicios? El pan. ¿Sí? ¿Pancito? Pancito, sí. Es que no hay como pancito con queso chancho, ¿sí o no, Harry? ¿Pancito? ¿Usted que le gusta el...? ¿No se lo va a llevar, sí o no? Se lo lleva. ¿Sí? Se lo merece. Disfrútelo nomás. Se lo ha ganado con mucho esfuerzo. Gracias, ahí está. El pancito lo han mordido todos los artistas. Guárdalo. Debería guardar, rifarlo. A Luca el número. Mira el perrito ahí, mira. Bueno, Panda, lo vimos en nuestra gira urbana, ¿se acuerda de Panda? Acá estamos vivos. Anda con el perrito para todos lados. Bueno, seguimos aquí reporteando, mi gente, con el rey del mango, loco. Deja de grabarme, po, no. me he grabado a mí nomás todo el rato. Usted da muchas visitas. No, nunca tanto como los otros que... Los Dainesita, Gabo, ellos son... Los de hoy. No, Marcelec. Sí, Marcelec. A ver, usted, visita. ¿Nuestra entrevista tiene esta visita? ¿Sí? Sí. No la vi nunca, Felipe. Faltó en el bajón nomás. Sí. Ya estaremos por ahí. Llévatelo, por favor. Seguimos. Llévatelo, por favor. ¡Seguridad! Ahí está grabando. Dale una. Balbi, dale una, por favor. Buenísimo, humita. De los VIP nomás. Representando a Chile. Hasta la comida. ¿Humita o pastel de choclo, Balbi? ¿Humita?
Hasta el de Sherlock. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar, que esa weá de azúcar. Oye, yo se puede las dos cosas, pues. Tomate azúcar, y azúcar. Cochino. No, con los asqueroso. Mira, ¿tú fueres humita o pastel de choclo? Humita. ¿Humita? Humita. ¿Con tomate o azúcar? Con tomate o con azúcar. Sí, sí se puede con andar mal. No, pero son malos, abuelos. Por favor, de la vida. Choclo con azúcar. Hoy ustedes dos siempre juntitos son amigos. Un abrazo. Mi sangre. Bueno. Se aman, se aman. Y ahora que está más flaco, está más sexy que nunca. Está bien. Sí. Oye, ya, pero deja de mostrarme las calugas. Y eso que te ha dado buena vida. Está mamadísimo. Y aún así... Estoy mamadísimo. Está mamadísimo. Ay, pero este está más flaco, sí, mira. También. Oye, ¿cómo te fue en Estados Mira, Unidos? Mira, no, mira. Oh, no le alcanzó para la depilación esta semana, sí, te digo el tiro, pero... En el canal le hemos visto la guata ya, Balbi, cuando se tiró un pasito allá en sí. No sé dónde. Ah, de veras que le hizo ahí. No, hacía más frío que la chucha ya en Nueva York. Oye, un saludo ahí a todos los cabros del equipo del Juliano, hermano, bacán, nos recibieron terrible bacán, un abrazo enorme a todos. Bacán. Juliano Sosa, el único que va a faltar en este backstage. Vamos a pedirle un saludito para que salga. En el backstage, pero no en el video, po. Ah, no, me olvidó si iba a estar por este backstage. No, pido un saludito. Y si me lo mandó, está aquí. Buena, mi gente. Este es Juliano Sosa. Y quiero mandarle un saludito bien especial a mi hermanito Diego González, que está en el detrás de cámara de Porle Remix. Estoy súper contento, estoy súper orgulloso de ser partícipe en este gran proyecto que se sacó mi hermano Balbi. Se ve que hay una unión bacana entre todo el género. Triste por un lado por no poder estar ahí y compartir con todos los que están compartiendo y viviendo una guá bacana, una guá maravillosa, pero... Seguimos de pie, estamos aquí, nosotros estamos representando Chile en Estados Unidos, en Nueva York. Y me siento agradecido de que siempre me tengan presente en los proyectos grandes como lo es en este. Y nada, de verdad, súper agradecido a Diego también, un saludo gigante para mi hermanito Diego, que está haciendo el detrás de cámara, robándose la película con todo lo que es, lo que pasa detrás de las cámaras de un gran proyecto como Porle Remix. Así que nada, mi gentecita, de verdad, un abrazo gigante para todos. Seguimos trabajando en mi situación inmigratoria. Tarde o temprano vamos a llegar a Chile. Yo soy muy creyente en el plan de Dios. Siento que el tiempo de Dios y el plan de Dios es perfecto, así que no podemos irnos contra eso. Tomamos el camino más largo, pero agradecido siempre de que la gente siempre me lleve en su corazón y en su playlist, en su música diaria que escuchan y, you know, y se identifican. So, nada, mi gentecito, un abrazo gigante para todos, para allá. Bienvenido Diego González nuevamente, que cerró la película con lo que vendría siendo el detrás de cámara de Porle Remix. Saludos para mi hermano Valver Chamaco, para todos los compatriotas, para todos los colegas del género que están siendo presentes también. Y nada, un abrazo gigante para todos, aquí de parte de Yuli, Sosamafi, Chichigan, desde la América. Vamos a conseguirle ese saludito. Ahí está. Y si no lo vieron es porque no nos mandó nunca. Es porque pichó. Claro. Se cree mucho, mi hermano, gracias. Le puso bueno allá. Hoy está en el auto. Queda butagajo en la humita. Encima agua. Para que así la humita así. Ponga agua. Trae agua. No aguantemos. ¿Qué hace con la bala? ¿Qué hace con la bala de la casa? ¡Oh! Madre, sí. El dálmata. ¿No tiene mascota, Fares? Sí, pues tengo un perrito y un gatito. Ah, bueno. La Dona, la Dori y un chanchito. Ya. Es George. Pesado. Es George. Ya. No, aquí, hoy está Jere Klein, anda por ahí. ¿Qué pasa, Jere Klein? ¿Cómo estamos? Te habíamos visto ya en otro video en mi canal. ¿Cuál fue el flow? Es una tarde en la Pobla. ¿Cuándo va a jugar? No, son muy buenos ustedes. Pues. Con nuevo, no votemos. ¿Un partido de fútbol o de play? Corte, puteado, del futuro. Me la robaste, está bien. ¡Qué shit, bro! Oye, el outfit elegido por. Él me dijo, ponte esta tuya ahí. Y le ayudó, hermanito. Se va a lo mal, ven que sí o no. No, ¿cuál? No, Robert, te veo, compañero. Tú sabes. Andamos con dos cinturones. Este lo mangué la última vez que el otro. Pa, y salió locao, gané esa batalla. ¿A qué le tuviste que pegar, Chulito? No, ustedes saben, liricalmente ya en la calle, gané la pelea, locao. Mayweather. No, bajo nivel, campeón. Mayweather, aquí está, con McGregor.
Bueno. Seguimos aquí grabando, mi gente. ¿Quién anda por aquí? El cual Julián, lo confundo con el Juliano Chef. ¿Tú sos Juliano Chef? ¿Y cómo se llama el otro? El Lanchito. No, es que son más que. Así lo. Team Draco Mafia llega así como con 20 siempre, sí, a todos lados. Somos como 70. Vamos a grabar aquí al. A Cris MJ que anda por aquí. Vamos a grabar a Cris MJ. ¿Puede salir en eso así o no, Cris MJ? Porque. Está en paño. Bueno, este va a ser un regalito para mí. Un regalito de mí para las fanáticas de Cris MJ. ¿Qué pasa, mi gente? Aquí andamos. Oh, guachito. ¿Qué va a salir así en el video clip? No creo. No. Falta de poner rey de eterno. Que parece que hay como ropa formal e informal en este video. Ya salí con camisa, ahora voy a ponerme. Ya, verdad. Sí, ahora más flight. Y una va formal. Ya, buena. Ajá, y esta está buena. A ver. Toma. Rompiendo los malbeques. Ahí lo vamos a seguir dando, Cris MJ. ¿Cuándo lo vamos a ver? Ah, tenemos el docu pendiente. En La Serena. El docu con mi hermano Diego, ya sabe, mi gente. ¿Viste que salió el Tobal en mi canal? El otro día lo entrevistamos, lo pillamos con Franco Corina, lo pillamos por ahí. Hermano, ahí recién. Sí, no, ya está más desenvuelto ya. La verdad no dijo ni hola, pero ahora sí, no, ya se desenvuelve. No, y bueno, en vivo si lo escuché, le pone bueno. Con el Dieguito González, el de las mejores, ya saben. Usted sabe. Sí, tenía un entrevistador más. Vale, mi rey, ahí está Cris MJ. Seguimos aquí reporteando en el backstage. Y lo más chulito de esta lista. Oiga, Balbi, se lució con este invitado también. Sí, demasiado. Mira quién tenemos aquí. John Sister. Estamos. Ay, me veo en la camarita. Sí, oye, te la cambiamos ahora se pueden ver. Sí, porque... una nota de... La inversión. ¿Cómo? De voz de sí. Viña. Sí. Hay un Sister también que trae el de Catherine Tallarines con atún, sí. Ah, te voy a ir, ¿por qué? Sí. Es que cocinó eso en el bajón. Sí, puede ser de que lo cociné. ¿Fideos con atún? Sí, fideitos con atún con crema. Entre nosotros, van entre nosotros que nos escuchen, estaban mal. Mala, sí, pero hay que comérselo para el programa. Si no, si están. Sí. Están buenos, hermano. Están buenos. Sí. ¿No te hizo mal? No. Pero hay comidas que he terminado en el baño, sí. No voy a decir cuál, Jairo Vera. Pues. No. Le estaba pidiendo humitas con azúcar. No, fue Jairo Vera. Ah, con Flaquito José y Fran Potito hicieron leche con plátano, asado. Y huevo, y Fran Potito hizo huevo revuelto con pan. Imagínate. Oh, huevo revuelto con pan. Sí, más el asado, más leche con plátano. Leche con plátano. Y mira, puta, había que comer. Adelante la pelea. A ver, tenemos a John Cena y Rey Misterio junto aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Este es el Rey Misterio. Hoy están aquí esperando ya para entrar a romper su parte nueva del video, ¿no? Y ya vamos a ponerle, bueno, el remix, ¿no? Sí, mira, a ti estamos premiados, mira. Hoy ustedes siempre juntos, lo hemos visto hace rato ya, mi cantando hermano. Juntos desde el inicio. Pero, mi hermano, el de mar y todo. Sangles. Bueno, amiguitos, bien, se conserva la amistad. Ah, Malbec, ahora también rompiendo. Ahora viene otro, sí o no, Donner. ¿Cuál? Ah, ¿eres Donner? Bueno, un gusto también, está rompiendo también. Sí, viene cojines. Ojo con eso. ¿Qué viene? Cojines. Duro. ¿Vio eso? Ver, no. Con eso. Cuando se juntan los cabros siempre rompen, así cojines, que... Cojines. Esta dupla dinamita. Andan buenos artistas hoy día, así todo. Buena armonía, mi rey. Ponle remix. Bueno, Marcelo, es del original. Ponle, sí, po. No es del original. Del original. Así que... Ah, no le cambiaste nada, Marcelo. Pero te gustó los artistas que invitó el barrio, ¿no? Sí, me cae todo bien. Bueno, el Chris también invitado, así que... Oigan, mi gente, seguimos aquí grabando el backstage con los cabros Marcianeque, pide mejor. Ahí estamos. Oye, bye, ¿pa' dónde vais? ¿Dónde querís que me vaya? Dime tú. Estos son los originales. ¡Innombrable! Oye. Sus padres. Música. Grabando. Solita está llenando la cartera.
Se parece a mi cámara. Se parece a mi cámara esa. ¿Se parece a mi cámara esa? ¿Sí? El tamaño no importa. No, chiquitito pero empeñoso, dijo. Dijeron por ahí. Mi gente, hicimos una pausa, cagado de calor aquí con John Sister. ¿Qué pasa, mi rey? ¿Dónde saco ese gallo? Se lo robó, no, John Sister. Este es del panda, hermano. De panda. Sí, ¿te gustan los perritos? La salchicha me gusta. ¿No es más de perro o de gato? De perro, los gatos no me gustan, weón. No, pero no me voy a hacer cariño a un gato. No, porque me da alergia. Ah, ¿no? Antigato. Empiezo a estornudar y se me ponen los ojitos rojos. Ya. Oye, rey, bacán verte en este Hunter, que igual sí, tú venís. Siempre es que eres como uno solo, pero igual tenés como otro combo, así como lo, no sé, como podría decir, como más trap, más, un poco más comerciales. Y Balvin como que representa quizás más mambo, más calle, entonces que se ven estos juntos es como bacán, porque cada vez está como más juntos. Te he visto con el Jairo, con el Tunechi, parece, con varios más. ¿Qué pasa con ese coño Sister que bacán que está juntándose con todos los cabros ahora en este remix, sí, que es como uno grande? Es algo que tenía que pasar, hermano. Y no solo yo, sino que hay otros artistas que también lo están haciendo, que también viene como de otra esfera de la música, otra generación, por decirlo así, y que también lo están haciendo, y creo que es bueno, es sano y ayuda como a crecer todo esto para que lleguen a otros públicos también. Claro. Y nada, está bueno, los cabros son talentosos, hermano. Sí, es más que nada por eso, porque me gusta lo que hacen y lo respeto. Si no lo respetara, no lo haría así simplemente, pero lo respeto, así que por eso lo hago, hermano. Sí, aparte yo creo que los que vienen más de cantando calle, claro, mambo, como claro, usted, igual los miran como con un respeto porque han logrado quizás, claro, cosas que recién ahora están como alcanzando, ¿cachai? Las marcas, meterse a los Lollapalooza, claro, cosas así. Sí, está bien, o sea, es un mensaje más. Y de ustedes también tienen el respeto para el otro lado, que es como, claro, que ellos han logrado quizás otras cosas, otro tipo de cosas, ambos, más llegar con la gente de repente. Ambos son válidos, hermano. Y entonces, ambos, si se juntan todos, ganan al final. Uno, claro, ustedes ganan lo suyo. Sí, ambos son válidos, hermano. O sea, cualquiera de los dos mundos, entre comillas, que yo no los separo tampoco, hermano. En verdad, todos venimos de abajo, hermano. Todos venimos de una misma, ¿cómo decirlo?, de una misma realidad, y simplemente son géneros, o sea, el mismo género, pero corrientes distintas, claro, como letras distintas, sí, pero que en algún momento igual tienen algo en común, y creo que eso es como lo sorpresivo o como lo atractivo de que se hagan estas cosas, porque la gente dice, ¿qué mierda hace aquí este con este y este con este? Entonces como que igual es atractivo para la gente, y de seguro le va a ir bien, hermano, y hay que seguir colaborando nomás, y eso, hermano, hacer harta musiquita. ¿Conocí de antes al Balbi o te invitó preciso para el tema? En verdad, el Balbi lo conozco desde antes, sí. ¿Ya? Él también, a mí nunca habíamos como entablado una conversación, hasta en la junta, en los premios, ahí como que cruzamos palabras, hablamos. ¿Ya? Igual con el Jairo, ahí también lo conocí. Bueno. Y como que se fue dando solo, hermano, después Instagram, así tirando la talla. El ponle original lo escuchabas, sí, y se lo vacilaste, creo que mandó alguna vez. Y me decía, después te invitan. Sí, qué mejor. La disco, sí, bueno, hermano, sí, los cabros suenan en la disco siempre, entonces siempre soy escuchando todo lo que hacen, y siempre uno no puede ser como aparte de eso, es como igual, que se vive. Raro soltar su reggaetón después de que andáis ahí como con el carro, su tema carro. No, ahora no andaba en el carro, una canción que la escribí en un momento y salió ahora, ¿cachai? Pero pero no, pues ahí que yo soy de distintos colores, hermano, yo hago de todo, y si estoy, hago una canción triste, después te hago una feliz, después una para bailar, claro. Eso, de eso se trata igual, pues. En ese tema estuvo número uno, sí, pues. ¿Pero en qué estuvo número uno? ¿En mundial? No, estuvo uno en Chile. ¿Pero qué fue, como Spotify? ¿Estuviste en una lista mundial así, como sí, de los temas más, algo así? Fue la canción número 9 global del mejor estreno de esa semana. ¡Origen! Fue la novena canción más escuchada de los estrenos de esa semana en Spotify, ya, hermano. Esa weá nunca. Tu amiga Rosalía, ya, yo creo que ya se la ha cantado toda, sí, esa. Yo creo que sí. Sí. Hola, tío Jairo. ¿Qué quieres? Si no, ¿usted se cruza así siempre en la entrevista? ¿Qué? ¿Qué pasa, mi rey? Está maquilladito. Temazo. Ah, haces el TikTok. Toma, mal. Es tieso, Jairo. Si yo lo he visto, si he visto tu TikTok de mi gata. Sí, pero es mejor. ¿Has mejorado?
Está más suelto. Bueno, no, John Sinter sí se la tira bien. Sí, John Sinter es más suelto. Sí, sí, sí. Uno igual analiza. El más chulo del Insta. El más chulo del Insta, sí. Ah, ese es tu próximo disco. Sí, viste, hermano. Ah, bueno. ¿Tenía el tracklist atrás? ¿Se puede filtrar o no? Hermano, para eso me la puse. ¿Ya la soltaste por Insta? No. Está exclusivo. Bueno, no sé cuándo va a salir este video. A ver si se puede ver. Ah, a ver, tracklist, lo más chulo de tu Insta por John C. Dolce por Taiko, Loop, Brickel, Hola La, Nostalgia, Casi Amor de Verano. Bueno, ¿ni un featuring? Sí, hay uno, el primero. El primero, Dolce. ¿Quién es? Cebolla. Con Duki. ¿Viste eso o no? Qué loco, Jairo. Duki, sí. Está bien. Ese que canta. Discovery Kid. Es el Loki. Oye, ¿qué? ¿No te había visto ese tatuaje? ¿Qué es ahí? ¿Atan? Alan. Alan. ¿Quién es Alan? Mi hermano. Wow, qué lindo. Sí. Tatuado en la cara. Oye, varios están haciendo tatuajes en la cara ahora. Copiándome. Sí, Valdez Chamaco. John Sister no tiene. No, yo le copié al Valdez. Ah, John Sister sí tiene. Tengo como hace 4 años. Sí, sí. ¿Cómo me diría uno? ¿Cómo me diría uno a ti? Yo, sí. Hay un pene. Ah, un bigote, así no me lo voy a sí, un bigote. Sí, no, tatuate el bigote. No, yo me voy a hacer el bigote de John Sister, ese de que una línea. Tatuate el bigote, para que así. Sí, no, algún día. Me falta un poco flow, pero no. Pero pues, todos quieren imitar este bigote, Jairo, tú sabes, pues, tú has visto. Sí. Pocos pueden. Algunos les crecen pura pelusa, imagínate, ¿no? No les sale. Mira, mira, ahí Jere Klein te quiero imitar. No, me gusta un tema de Jere Klein, mi mira, fanática. Redless también te imita. Bueno, mira. Tema ese. Redless, tu mano ahí. Sí, bueno. No, todos quieren bigote, pero nadie puede. Oye, los cabros estaban con sed por aquí. ¿Usted sabe quién se rajó? Yo, pues, ¿quién me iba a dar? Otro día, por energética. Te lo dije que te gusta la Red Bull, ¿para qué te hacía ahora con no, no, las Cormoras. Ah, las Cormoras. Mira ahí. Dame. Rosinelli. Rosinelli. ¿Ese no salió? No, no, esto. Oye, esto es lo que se viene. Oye, eso es lo próximo que viene por ahí. Criminal, criminal. Oye, para los criminales, para la calle. Después para las mujeres, para todo, para la raza, como dice. Para que sepan. Hermano, Hollywood. Pues están fuertes, así que el que tenga perro, manténgalo. Dele cariño y amor, que los animales, mira, tienen sentimiento. ¿Tú tenías perro? Yo tengo perro, toda mi vida he tenido perro. Soy animal lover. Mira, me emperra cuando veo un hijo de la perra maltratando a un animal. Deberían patearlo ustedes. Bueno, mi gente, me encontré con una figura máxima, miren aquí. Bailita, ¿cómo está mi rey? Tanto tiempo, pero suerte la bebida. La tenía asegurada todo porque queda poco. ¿O no? Sí, la tenía ahí, pero que no la suelta. Oye, buen remix, se sacó para el chamaco. Tenías que estar tú, ya estuviste en el telecotele. Ahora, pierdes de una, te dicen. No sé cómo te hayas dicho para el pierdes de una. Pero acá no, porque te invitan igual, pues no es como yo. Sí, bueno, de pana, de bueno. Sirvió tu amigo Marcianek, que igual que son sí, su amistad, sí, rompieron con Dímelo Más. Dímelo Más. Bueno, sí, es una oportunidad para conocer más gente. Oye, hace un año estaba ahí, no, a un año yo creo que haciendo freestyle. No, hace 2 años estaba ahí en mi torneo de talento, sí. Haciendo freestyle. Claro, podemos. Podemos empezar haciendo freestyle.
me metían en vivo a mi hermanito Diego González, que me dio la oportunidad. Oye, y la, la que hiciste ayer sí fue... Bueno, no sé cuándo salió este video, pero ayer colocó los campeón de la Supercopa allá en Concepción, contra la Gato, y está ahí el camarín con los cabros. Saludos a los cabros, yo van a lograr todos los cabros. Y te invitaron, te hicieron pasar ahí todo. Hago PCR. Sí, porque imagínate los cabros. Y ahí estuvimos vacilando los chiquillos, buen partido, viste, y yo me estuvo bueno. ¿Cuál es tu mejor amigo del Colo? Es que no, que tampoco los cabros son de pana, pero con los que me llevo así más son el Nieto, el Joan Cruz, el Bicho, el Luciano, el Jason, el Dani, el Jordi. Ay, hasta más con el Brian Soto, hermano, que me dio 4 entraditas, mi hermano, te quiero mucho. Hasta con Eric Pulgar también. Yo voy a hablar con Eric Pulgar, sí. Puedo frontear, puedo frontear. También he mandado mi mensaje. ¿Con quién más? ¿Con quién más? ¿El más buen más? Acá en Caíba. No, a la verdad es cuando... Me acuerdo que igual hace poco, 2 años yo creo, cuando subiste un freestyle de fútbol. Sí, bueno, y todos tus amigos ahí, todos compartiendo, etiquetando para que lo vean y lo compartió. Y ahora hablar de imagínate. No, hermano, hermoso. Y con todos los chiquillos, por ejemplo. Sí, igual, igual. Mira, mira, cómo se roba la bebida. Esa es la de Bailita, esa es la de Bailita. Bueno, bueno. Gracias a Dios se han esa oportunidad, que yo obviamente la aprovechar porque uno es chiquitito fanático. Sí, y compartir con ella ahora, no, es que es bonito. Y tu mamita, ahí todos los chuzos tu mamá. Sí, sí, mi mamita. Es que como es de Bustalena, yo me la traigo para acá para cocinar. Ya no me gusta hacerla a la casita. Y yo la llevo a los chuzos, ¿no? Mi mamá, porque ella se siente feliz, orgullosa, y le gusta andar ahí viendo, así que. Yo los chuzos ayer me llevé a mi sobrino, no. La semana pasada, San Felipe y Quillota, me los llevé a mi sobrino, pero no los vi hace 6 meses. Fuiste a un parque, no sé qué era, que estaba lleno algo de una. Aniversario Santa Juana. Aniversario de Santa Juana. Ahí sí que estaba brígido. No, ¿ha sido tu mejor show hasta ahora, no? Sí, imagino. Bueno, sí, un sueño. Gracias, gente. Un sueño aparte que me vea ahí mi gente con la que empezamos y para todos, pues mi idea, claro. Y lo que somos, te amo. Vizcayo igual, te amo. Vizcayo, donde mete las manos, Ron. Gerardo, Vizcayo. Buen amigo, mira. Bueno, él ya lo hemos visto en el. ¿Cuál de los dos, el team? ¿Qué pasa? Yo soy el amigo del team. Ah, ya. Él es Gerardo. Él, el los fans. Bueno, bueno. Fuca. Sacando, te amo. Con mi vida mandando un saludo al team. Saludos al team. No, yo en una intro lo nombré. ¿Me creí? Una vez en una intro de mis videos, tú sabes que hago mi intro, hago mis menciones. Y dije, yo siempre ando con Monster y dije. Y ahora me salió como Bailita cuando dice ando con el team. De hecho, te voy a mandar esa intro para que. Cache una ficha a team, lo ando mencionando hasta mi intro, güey. Épico. Ya, no había callado eso. Está bien, sí, está bien. Mira, la velamos. Ya, mi rey, de ahí vamos a estar grabando a Bailita cuando rompa con su parte. Temita nuevo, así que gracias a toda la gente. ¿Qué, que está ¿qué se viene? ¿Qué se viene tuyo? Mañana me junto con Vizcayo, así que vamos a estar todo el día grabando y ahí tiene que salir el próximo hit. Si sí, tengo muchos temas guardaditos, pero tengo que sentirme 100% seguro de soltarlo. Bacán, sí, estamos trabajando para eso, los quiero mucho, mi gente. Aquí estamos con mi hermanito, Bailita. Cero. Chau, chau. Uy, pero ¿qué está haciendo, Jorge? Cuidado. Yo soy amigo de él. Sí, son amigos, hay confianza, ya uno puede hacer lo que quiera. Vaya, voy a comprar. ¿Estás descansando las patitas ahí, sí, Jorge? Sí, es que con la edad como que me salen hongos, callos, brígidos. Ya, Vizcayo. Un duro Vizcayo, amigo mío también. Oye, ¿con cuál de los artistas que están hoy día no habías grabado nunca? ¿Con Franco? Con Franco, con Marciano, con John Sister. ¿Con TJ? ¿A Vario? ¿Con el Vice? Sí, sí. No, con el Vice, sí, el envidioso. Ah, verdad. Envidioso, no. Con el Pablo parece que, sí, que no. Eso es como lo más lindo que se den estos puntos, así como que no se conozca gente nunca, así, rígido. Sí, no los conozco. No, pero... no me hablan porque son como otro target. No, no, usted es el rey del mambo. Ya, pero ellos no. Sí, no son oye, el mambo nadie como que lo toma tan en serio y ahora el mambo se lo pasó a todos los géneros después de todo. Ahora todos quieren visitas del mambo, hay que decirlo. Sí, pero no, pero está bien, sí, hay que. Sí. Ahora igual está. Aprovechar. El reggaetón ahora igual está fuerte. Está fuerte, está fuerte. El trap quizás como que bajó un poquito, pero también sigue ahí su. No, es que. Va como por etapa la cosa. Mientras sigan sacando música, todo, sí. Sea trap, reggaetón, mambo, salsa, merengue, claro. Dancehall. Sí, está rica la agüita. Entrevista.
Oye, ¿sabes lo que me recuerda esto? ¿Qué? La tinaja. Oh, oh, rico. ¿De verdad o no? Sí. Sí. ¿Para qué vamos a contar lo que pasó después de grabar? No, mejor no. Lo pasamos bien. Balbi, el chamaco, igual fue. Sí, sí, pero Balbi se comió todo. Lo, me lleva a picar, se ¿Perdón? Comió todo. ¿Perdón? ¿Cómo que el Balbi se comió todo? ¿Lo todo lo de la tinaja. ¿Qué comiste? ¿Qué te tenía para comer ese día, Balbi? Pura hueá. Sushi más añejo, hueá. Me acuerdo que se agradece, sí, porque... Ah, sushi te tenía. Hacía hambre, sí. ¿Viste? Sushi, madre, ese día te pusiste los frenillos, me acuerdo. Sí, pues. No, y ese día Colo Colo defendió su... cuando iban a bajar de división. Sí, hay que tener fuerza para tomarlos. ¿Se cae? El campeón del mambo. Campeón del mambo. Está bien. Qué todo sucio. ¿Pesa? ¿Es de oro? No, no, pero... Mira, pero toca. Toca, mira, está duro. Uy. Y pesado. Duro y pesado. Está bien, sí. Ma, seguimos con la toma de arriba. Sí, está yo. Franco el gorila. Franco el gorila, si querés tirar un piquero de arriba. Que, toma. Que está comiendo la piscina. Va a explotar. ¿Te imaginas los piqueritos de Franco el gorila? Sí. La última vez que se tiró un piquero hubo alerta tsunami en todo Chile. Esa weá que sonó los teléfonos. Oye, estaba ahí. Te quiero, hermano. Casi me morí. Oye, ¿cómo está ahí? Está en la Serena. ¿Cómo lo llama la mamá? ¿Cuándo le chico? ¡Franco! Ya se pusieron fome, mejor me voy. Oye, buen temita, te sacaste mal viviendo. Este debe ser, bueno, el año lleva muy poco para decir el remix del año. Pero hasta ahora es el remix. No, pero yo creo que fue difícil juntar a todo esto. Yo creo que este es el tema con más artistas. Con más, bueno, yo creo que hay temas con más artistas, pero este es como el que tiene más artistas así posicionado rígido. Sí, ah, creo que este es el récord. Si no es fácil así como decirle a todo, hermano, así como hermano, mañana grabamos a la no sé, a la 1, a 2. Sí. ¿Sí? Ni uno llegó a la hora. Bueno, el CRMJ, sí, súper responsable. Llegó a la CRMJ. Llegó a la J, ese llegó, sí, la... Después llegué yo. Sí, obvio, siempre. Pero ya no confío ya en los artistas. Me dijiste a las 12 y llegué a las 2. Porque ya. Los artistas entonces cortan con sus. No, no, pues, no, es que yo antes llegaba a la hora, pero yo dije nada. Es que no, sabéis lo que pasa, hermano, el error que todos cometen cuando le dicen mi hermano es a las 2. Y a las 2 uno va saliendo, ¿cachai? Claro. Uno piensa que a las 2 tiene que salir de la casa. No, por eso les dije entre las 11 y 12 para que salieran todos entre las 11 y 12 de su casa. Es y verdad. Así fue, po. Salieron todos entre las 11 y 12 de la casa. La calorita tiene calor, sí. Sí, hace calor. Sí. Oye, le da su en su ambiente. Oye, pero una verdadera ficha. No, Franco el gorila, así es como otra cosa tenerlo. Por eso está ahí en el VIP, ahí arriba. Sí, una leyenda. Está en los cielos, Franco el gorila. Está con Reno Puente. Una leyenda. Oh, pero los gorros por el lado, ¿no? Pero bueno, sí, seguimos aquí, mi gente. Donde caiga. De el cielo, así ya. Lo dejo ahí refrescándose nomás, siga ahí. Siempre quise mojarme aquí. Sí. No, yo creo que todos quieren estar así, pero nadie quiere mostrar las patas. Eso es el problema de los cantantes hoy en día. Nadie se cortó la uña. Este es verdad. Oye, Dino Sushi se hizo presente. Aquí está. Ojo, Dino Sushi, el mejor sushi. Mira. ¿Cómo está mi rey? Degustando los Dino Sushi. Ahí con los palitos, puta, yo como con las manos. ¿Será muy roto meter los dedos? No, sí, esto es una clase, hermano. Sí. El Forest arrasando como siempre. Vamos a sacar aquí. Balbi. Se quedó sin ahorros después de este video. Se la jugó con todo. La mea casa, la mea. Pero con la ganancia se va a comprar esta casa, yo creo, al del chamán. Sí, eso. Está arriba. Sí. Está en la pieza arriba. Ahí lo ve, ¿no tienes tema juntos? No. ¿No se conocían? Sí, se la conocían. Sí, está bueno, ¿no? Bueno, sí, la para. ¿Hay lado, Oscar? ¿Polémico? ¿Quiero por la mesa? No, mi bro. El balbo. No, me hables de eso. No, tú sabes que yo lo molesto, pero no sabemos. Sí, no, estamos en los mejores remis del planeta. Sí, ya era más. Oye, la chiquilla, ¿cuán? Que era Jim. Quiero una foto, se la va a pagarlo. Temazo ese, temazo. Es como la última cena esta, la de Jesús. Sí, la Jesús ahí está todo. Ahí está Jesús, ahí está Jesús. Ese Jesús lo junto a todos. Chiquillo. Oye, el que está allá al lado, Franco el gorila. Sí, 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 sí. Yo lo escuché, oye, en la máquina.
Sí, la máquina. Están emocionados, ¿no? Ficha esa, ficha de verdad, digo. Claro, para harto, hermano. Sí. Llegó uno atrasado aquí, vamos a poder. Para el huevo. Atrasado, ¿eh? Cambió su look, me decía. Viene el arco iris ahora. Piquero Albio, ¿no? Con piquerito. En boxe se puede igual, pelota, vaya todo. El sister. Bailita. Miren quién llegó, soy yo. Dueño del party, el nene del Cati, la letra legendaria. Se inspiró en Papiarca. En ese verso. Verso llegamos a la disco. Oye, Franco Coria, amigo Arcángel, dile que haga la cosa. No le dé con los. En breve se va a dar. Y con Julito. Colita y tenemos un temita guardado. Seguro al lado. Marciane que... Yo quiero viajar para allá. Para hacer video. Ah, tenés que viajar. Sí. Se viene otro maldito. Qué bueno. ¿Cómo está, ¿cómo está su corazón, Pailito? Bien, ya estoy sanito ya. ¿Sí? Sí, ya pasó ya. Me acuerdo cuando fuimos al Benji, no te tuviaste porque... ¿Y ustedes pensaban que lo estaba weando? Y no, yo creí, pues, ah, por eso no te presioné. Yo hubiese pensado que... Me querían tirar. Yo no te invitaría así porque después te pasa algo. Imagínate, mato a Pailita o... Oh. Meo cara. No, ni cara. Meo morbo. Mira, este está brígido. Taira, toma. Taira, mira, mira. Oye, mira. Maldito. Oye, qué boleta, hermano. Hermano, que lo hayan creado, sí, a la. Este es el Ecuador, sí. ¿Qué pasa, mi pana, Cris? La ready para parar, linda puesta de sol, sí. Con el tercer outfit. Ah, mira, ¿cuántos outfits trajiste ya? Como que... Uno formal, uno semi. Usaron con lo que más pude. Ready. Oye, Jairo, le manché una polera, sí. Menos mal. Bueno, me manché yo también. Sí. Tenía recambio, sí. Lo manché con Coca-Cola, no la ves, eso sí. Vamos a tirarlo a la piscina. Sí, vamos a tirarnos en Benji. ¿Cuántas veces estás escapando? este es más bueno. A los karting, falta hacer una guay a los karting. Vamos, el otro día grabé uno. Vamos a armar otro grupo y vamos a hacer un karting. Hay que ir a... A Baymar también. Sí, con todas las cosas. Sí, no, sí. A cualquier lado, ¿a dónde podemos ir así? Ahí te voy a invitar a algo bueno. A hacer rafting. Ya, júramelo. Este martes. No, que este me debe una, pues si me dejó tirar el otro día. Ahí está, mira. El rafting es cuando te tiras en una balsa por el río, así va a ir remando. No vaya así como. No, va a ir sentado ahí remando, pero una balsa grande. Un viaje. Pero si ya te dije. Viajar en droga. No, si ya está el compromiso hecho. Un viaje de droga. ¿Sí? Y con el Chris tengo pendiente el docu también. Y con Balbi, ¿cuándo has sacado un docu? Llévenme una gira. Siempre hay un asiento vacío en la van. Terrible, chifo. Pero es que no viajamos en la van, pues. ¿Qué era? Ay, el avión. El Diego. ¿Qué pasa, Marciane? El ¿qué hace video? Marciane, ¿qué? Pues, mira. 9.000 llegaste, Marciane, ¿qué? Cuando lo conocimos estaba empezando recién. Ahora 9.000 en vivo, mira, Marcianeque. Un mal de chamaco. Locura y maldad, conmigo se va hasta que amanezca. Quería huirar. Ponte sano. Ponte sexy. Seco. No, de seco. Seco. Gracias. De nada. Somos vengadores en Endgame. Con mi compa. Va a ver, Jay. Yo te tiro la rima. John Sister, ¿qué pasa? Oye, se ve más guapo ahí con el atardecer, John Sister. Sí, el más chulito de mi canal. Ahora.
¿Cuándo sale el disco? ¿Tú vas para atrás? Sí, pues sí, mira. Vemos para el frente y para atrás. Sí, pues está nueva, la compré para hoy día. Sí, vale, estamos con unos relojes. El marciano es que nunca se maquilla. No, yo no me maquillo. Me gusta que me vean mi cara de huevón. Está Franco el Gorila por ahí también. Están todos ready para la última toma. Toma tu lugar, tu vinto, cabrones. No hiciste tan pura, baby, de revista. Moviéndole la pista. Yo camino solo, no camino con la manada. Si ella sale conmigo, no le va a pasar nada. En los cortan agotadas las entradas. Estoy viviendo el sueño como si esto fuera. Así se distrae la gente aquí viendo a mi compadre Edu King. Una fija. En medio de la grabación, no te ponle. No solo tiene hater Edu King, ¿no? También hay gente que lo quiere, ¿sí o no? ¿Cuánto vale esa mención aquí en el...? No, para Edu King es gratis. Ah, sí, usted sabe. No cobramos aquí. Eso, o sea, apoyamos a las pymes aquí en este canal. No empezamos con problemas tampoco ya. No. Oye, que te veis bonito ahí, weón. Sí. Consigo, con, con el amanecer. Con el amanecer. Con el amanecer. Andáis clarito, andáis sanito. O sea, venga para acá para que lo hagamos. No, se está bien, gracias. Ah, no le disco loco. ¿Te olvidáis de la tinaja? ¡Oh, viejo! ¡Oh, rico! Mira bien, Forest, el tío Forest. Oye, soy alto Forest igual. Cash. Sí. Joder, nos vimos ahí los pregos en la junta. Oye, José Patricio, ¿qué te pasó? Me roban el Audi. Invitaste todo el pasaje, por Forest. ¿Ah? Invitaste todo tu pasaje. Sí, pero están echando gente. Era la primera vez que estaba con Franco en el Gorila. Sí, no lo conocía yo. No conocía a la persona. Una fija. Sí. No, yo me derrito con Franco. ¿Me derrito? Sí. Tampoco. ¿Súper estrella? Sí. Está grabando con Arcángel y ahora está acá. Imagínese. Cosas que pasan. ¿Es lo que es? Sí, un chileno más. No, pues no. Chile está a la altura. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No hay que, no hay que. No, ¿qué importa? No, no. Sí, algún día irá a grabar. No, y si no quiero tampoco. Esperaste como Juanca, ¿no? Sí, po. ¿Y cuándo sale eso? Ya sale bajado. Ah, no, y cuando me contaste una historia de cuando fuiste a Puerto Rico con unos productores, ¿quién era? Ah, no, pero con... Grabé con Jairo. Con Jairo, sí, Jairo. Se apagó. Ah, sí, verdad. No, si se apaga la pantallita, ¿sí? No. Obvio. Sí, sí. No, grabé con. Sigo con Juan, casi me acuerdo, no quiero que me diga. ¿Cómo se llama? Con los Pitbulls. Tal cual. Ya. A ver si decido, pero. Bájale. Bueno, sí, es. Sí, grabé con Raquín, con altos locos, pero es que. Se demora en salir. Se demora mucho con. Sí. Ya. Pero bueno, encima ya es como un flow como hace 2 años. ¿Algún día irá a salir? No, no sé si que salga, porque sí, ya como que es flow antiguo. Claro, ¿le ha gustado la evolución del mambo o ya no? ¿Eh? Sí, que ahora ya no están tan calle. No, no, pero un tiempo estaba listo. No, estaba maldita. Sí. Sí. No, sí, sí. Ahora, ahora hay canciones más románticas. Igual hablan de la chivetazo. Sí. Pero en el sí corazón. Oh, hasta reggaetón hay de eso ahora. Sí, no, hay, pero está bro, bien. Está bien si es parte de la cultura, así que está bien. Sí, 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 y canten lo que quieran. Si que le gusta. Que lo no se lo tomen tan personal. Pues, pero mira, aquí se puede ver de que hay 10 artistas. Todos de géneros distintos o, de, o como de clicas distintos, claro. Y ni un atado, ni un drago, ni una base. Bueno, eso. Sí, yo. Nítido. Lindo, lindo, ¿no? Nítido, pues. El Valve ahí compartiendo con los cabros. ¿Qué pasa, Rey? ¿Está viendo sus reacciones? Siempre atento a todas las noticias. Siempre, siempre. Es bueno, eso sí. Hay que estar atento a la jugada. Estamos Franco el Gorila por aquí también. ¿Qué hace, Franquito? Papi, ¿cómo aquí estás, estamos? ¿No? Ahí está. Trata tranquilito, aquí está relajándose un rato. Sí, mucho, mucho trabajo. Igual que descansar. Las redes sociales, cogiendo aire. Bueno, hablando ahí con los... Relajado con los panas míos. Los de Puerto Rico. Escuchando el tema nuevo de Baldi, que está bien, hijo de la gran puta. ¿Cómo es que se llama? Whisky a las venas, ¿verdad? Con Dainesita, sí. Hacho, sí, bien cabrón que está. Con...
Con Jowell y Randy no soy amigo. Seguro. Para mí, de toda mi vida, los artistas favoritos míos son Jowell y Randy. Pero salen en el disco nuevo. ¿Sí? Ah, el tema con Gigolo y la ex. Con la ex. Sí, ese tema yo ya lo escuché. Por ahí lo escuché. No, cuando venga Jowell y Randy, yo le voy a hablar a Franco porque yo no me da lo mismo entrevistar a Daddy Yankee, Don Omar, no. Yo preferiría Jowell y Randy. Esos son mis verdaderos. Esos son los máximos. Esos son los papis, esos son los reyes del perreo. Los reyes del perreo. Verdad, los descontrolados. Sí, duro, en vivo lo he ido a ver dos veces. Papi, en vivo son la rompen. A ti, ¿te visto en vivo cuando hicieron el Trap Festival? Cuando vino Anonymous y te subió a ti a cantar y ahí rompieron igual. Porque era puro trap. Y después. Tuvimos los otros días un concierto, ¿verdad? ¿Yo? Sí. ¿Dónde fue? ¿Con Anonymous? Donde me entrevistaste, cabrón. Ah, en La Serena los otros días. Ah, sí, pues, el video que grabamos. Sí, no, 140.000 visitas lleva ese. En menos de una semana, estamos rompiendo con eso. Sí, bueno, yo estaba ahí. Es que a veces hay público que son como más niños que quizás sí, no valoran eso. Yo estaba, pero ahí, yo estaba. O sea, lo que me gusta loco. Que siempre la gente tiene el respeto. Sí. Y papi lo demuestra en la tarima, estaba encendido. Buenísimo, sí, tremendo show, Franco. Magans, Franco, me caí en el... De los primeros entrevistados, Franco, y ahora lo vemos aquí también. Buena, buena. ¿Quién anda por allá? Hay mucho grupo aquí. No es como que hayan grupo ni pelean ni nada, pero de repente se arman su grupito, después se juntan todos. Y así, pues, mi gente, como es la música. Aquí seguimos grabando todo. Ya es de noche, miren el atardecer. La mega mansión. La piscina. Los cabros ahí compartiendo. Por allá hay más artistas. Por allá andan otros. Y aquí seguimos en el backstage de... Oh, se me olvidó el nombre. De Lento. No, Lento no. De Ponle Remix. Oye, va a empezar el video, permiso. Voy a meternos a Marte que antes que empiecen a grabar. No, mira, papi. John Sister, Harry Nash. Antes que el dueño no eche. No, ¿qué? Antes que el dueño de la casa no eche. A cualquier momento cae el Seremi aquí todo. Oh. Chiquillos, 5 minutos todavía. Estoy mirando el orden para que vaya saliendo. Como ya. Me hago punto, este me hago punto. Así que son tres grados. Barney, ahí. Wanda. Hoy aquí andamos con el Dieguito González. Ya va a ser quinta vez que aparezco, así que. Oye, Diego, ya para el juego. Regaló, escúchenme. Este es el punto. Los demás para atrás vacilando. Voy a notero. Y el que gasta se tira para adelante a esta luz. Para que se pongan acá, hermano. Como está el Balbi ahora, tienen que ponerse después. Suerte, Balbi. Póngale bueno, Balbi. Vamos a grabar para allá. He extrañado sus pasitos, sí. No he visto ninguno todavía. Oh, mejor loco. Oye, cabrón, suficiente. El punto del bidón. Gente,
todos despidiéndose ahí con el chamaco. Viste, mira el pailita, mira. El palmito. Aquí estamos, aquí estamos. Oye, oye. Todos los chicos, todos los cabros, pórtense bien, háganle caso a la mamita. Ya saben. Consejo de Cris. Escuchen música de Cris MJ también. Chao, Cris. Está ahí la participación de Cris MJ, siempre dispuesto para mi videíto. Oye, esperen el docu con el Dieguito González. No he olvidado el Diego González. Marzo, abril, yo creo. Que febrero, enero está medio. Que sepa. Con el Chulito. ¿Cuándo nos va a ir por el canal Chulito de nuevo? En breve, Dieguito. ¿Qué tiene que hacer el martes, Chulito? El martes. Ahí lo bueno, va, de Dios. Le voy a hacer no, una propuesta buena, te tengo. Ya. Quién sabe, igual. Hola. Pobres, estamos despidiendo ya el vlogcito, mi rey. ¿Y por qué si es temprano todavía, viejo? No, ya termina. ¿Y usted sabe que yo me acuesto antes de las 12? A los cenicientes. ¿Vaya la pelota tú? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo despides? Una palabrita. Muchas gracias a todos. No, lo pasé súper bien. Todos los muchachos, súper buena onda. Así que sigan a Dieguito, que es lo más güey. Vale, pronto en el canal con algún video propio. El rey del mambo. Invítame. Lo voy a invitar. Pailita, estamos cerrando el videíto. ¿Cómo lo pasó hoy día? Junto histórico este, ¿eh? Sí, épico. Me da temita, mi gente. Dios quiera ahí, le vaya bien, temita y la apoye. Vale, mi rey. Quiero mucho a mi hermanito Diego González. Te amo, hermano mío. Este bueno, una ficha. Ya saben. Oye, la orejita más hermosa que he visto, mira. Las pailitas más lindas que he visto. Guauguita. Este guau. Te debía hacer besito en la oreja. El mejor. En la tinaja quedó pendiente. Y un sister. También apareció hace poco en el canal John Sister, ya lo tenemos por segunda vez. Y la tercera, bueno, ya te invitaba a la que te dije. La tercera, sí, pues vamos a ir. No, ese que voy. Para ir al. Sí, yo no, hoy te invitaba al equipo de fútbol. Al equipo de fútbol, dijiste, déjame la 10 a mí. Está ocupada. Ah, está ocupada la 10. ¿Por quién? Malito, maloso. No sé. Poneme el 9 más 1. ¿Qué figura? Poneme el 9 más 1, poneme. 9 más 1. ¿Se puede? Yo creo que sí. Yo soy el 10, mano. Yo tuve que decirme el 7. Yo soy el que da pase entre líneas. Partido, sí. Yo soy el que da pase entre líneas. Ya, ¿jugáis Forest? ¿Qué posición? Calule Melende, una alpargata al lado. Con esa parte digo todo. Cortándolo a todos nomás. Ya, mi rey. Calule cortado. Vamos a considerarlo. De que se me cruce cualquiera. Bacán. Me gustaría ver. No. Ahí no va. No, porque pueden venir con sorpresas. Puede ser. ¿A quién no vamos a Harry Nachi, Franco el Gorila también? Se fue Franquito el gol. Ahí está. Bueno, Franco el Gorila igual salió alto, así que eso, mi gente. Harry está sacando ese fotito aquí, mi gente. Para las modelos. Todos tienen fotito con Harry. Estamos cerrando el videito ya. Harry. Estamos terminando y ya nos vamos. Hoy es punto histórico, mi rey. ¿Sí o no? Sí. Épico, épico. Para historia, para historia. Vale, ahí está Harry Nash también rompió como siempre. Y bueno, mi gente, así cerramos el videito. Creo que lo entrevisté a todos al menos un poquito. Lo grabamos a todos un poquito, ustedes saben. Jairo Vera, mira, casi termino sin ti. Estamos cerrando el vlog. Dímelo, mi hermano. Oye, rompiste, Jairo. Rompimos. Siempre saca un pasito extra, así Jairo Vera. Ahí vamos a hacer. Para el TikTok. ¿Sap? Siempre. Para que lo hagan, para que lo editen. Casi despido sin Jairo, mire. Qué malo soy. Ahora sí, mi gente, aquí cerramos el backstage de Ponle Remix. Tremendo junte, se demuestra la unión. Muy hermoso esto. Así que eso, suscríbanse que vienen más videitos muy entretenidos, no se los pueden perder. Y nos vemos en el próximo. Cuídense. Chao.